ese crucificado muerto en la cruz, tallado por Francisco de Ocampo en el año 1612, es una imagen que no nos deja de asombrar, un crucificado inspirado en el que tallara Martínez Montañés por encargo de Vázquez de Leca para la Capilla de los Cálices de la Catedral de Sevilla. Ahí están viendo también ese detalle, ese paso de estilo neobarroco, muy llamativo, diseñado por Francisco Farfán y tallado por Salvador Domínguez. Un paso que cuando se estrenó le pusieron el mote o el sobrenombre de la mesa de billar boca abajo, o boca arriba en este caso. Un paso solemne, sobrio y que le aporta mayor elegancia a este crucificado que está entrando en estos momentos en la Plaza de la Campana. Un crucificado que tiene el mentón hundido en el pecho como símbolo inequívoco de su muerte. De frente poco a poco. Vete llamando la derecha adelante, esa izquierda atrás. No avanza tanto. No te llame tanto. Bueno, venga de frente. Vamos a pillar el costero derecho, una caída. Izquierda adelante. Vamos pillando el costero derecho. Bueno, pararse ahí. En estos momentos, en el corazón de la Plaza de la Campana, detenido este paso portentoso del crucificado del Cristo del Calvario. Ahí están viendo el detalle de la cruz,
la corona de espinas sobre la cabeza del crucificado tallado por Francisco de Ocampo, el mentón, la barbilla hundida en el pecho, los regueros de sangre, la anatomía perfectamente estudiada y ejecutada sobre la madera que hizo este artista en 1612. Ahí están viendo el detalle del canasto, la mezcla de la plata, de la caoba, la mezcla también en el exorno floral de los lirios y los claveles, el detalle de la cera, tiniebla, las llagas, los latigazos en el cuerpo, la ejecución del sudario también impecable. Una imagen sobrehumana, una imagen que, independientemente del valor artístico, que es mucho, quizá lo más importante, lo que más tendríamos que valorar es la unción sagrada que desprende. Pega de frente. Esa izquierda adelante. Seguimos fijando el costero derecho. Se levanta un poco. Bueno. Poco a poco la trasera. Vete llamando la derecha adelante. Están viendo el paso del crucificado de la Hermandad del Calvario. Nos marchamos a publicidad en unos minutos a la vuelta a la Dolorosa. Sereno es la forma de andar de los pasos de esta cofradía. La Virgen es una talla atribuida a Juan de Astorga. Se piensa que se hizo en torno en el año 1845. Aquí se puede producir en cierta medida la calle de la amargura, esa coincidencia entre la Dolorosa y la cofradía del Nazareno del Silencio, que en estos momentos le queda a la izquierda y que ahora la Virgen le va a dar la espalda con su manto. Ahí lo están viendo, como la Dolorosa gira en la Plaza de la Campana y a través del palio, a través de los varales, vemos esos destellos de luz y esos capirotes negros de Rohan, de la Hermandad del Silencio, de la Hermandad de los Primitivos Nazarenos de Sevilla, que regresan a San Antonio Abad. Suena el martillo, el paso se detiene frente al palquillo del Consejo de Cofradías. Están viendo otra de las grandes dolorosas de la Semana Santa de Sevilla.
Aprovechen estos instantes también para escuchar de fondo, se escucha a lo lejos las saetillas que el trío de oboe, fagot y contrabajo, oboe, fagot y clarinete acompañan al señor del Nazareno del Silencio. Aprovechen ahora también para sumergirse en la luz de la candelería y también en la riqueza de los bordados. Unos bordados en oro realizados por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en el año 1916. Fue también el que bordó Rodríguez Ojeda, además del palio, bordó el manto que cae sobre la Virgen en el que está envuelta esta Dolorosa de Astorga. Se levanta el paso de palio. Vamos a escuchar el silencio que nos trae esta cofradía, que está lleno de matices, está lleno de sonidos. Más suave, hijo, más suave. Izquierda adelante. Fijarme el costero izquierdo. Bueno, pararse. Decíamos que el silencio que trae la Hermandad del Calvario está llena de matices. Han escuchado ustedes crujir la parihuela, el sonido de los varales ajustándose sobre las andas. Se escucha hasta el crepitar de la cera. Se escucha el murmullo, que también forma parte de la música espontánea que acompaña a esta Hermandad del Calvario. Una Hermandad del Calvario asentada en los siglos, que tiene su origen en una hermandad de mulatos. Veíamos esta pasada mañana, o sea, veíamos el Jueves Santo a la Hermandad de los Negritos, una hermandad étnica. Esta hermandad también fue en su origen una hermandad étnica formada por mulatos que allá por San Ildefonso rendían culto a sus imágenes. Este palio tampoco se entendería sin las obras de orfebrería de plata de ley de Cayetano González, que fue el que diseñó los respiraderos y los barrales en el año 1959. Dale. Fuerte para arriba, fuerte para arriba. Izquierda adelante. Aguantando la caída, ¿eh? Cuidado al costero derecho. Vale, izquierda adelante. Vale, izquierda adelante. No se te vaya, ¿eh? Ahí. Izquierda atrás. Atrás.
frente con él. Adelante. Derecha adelante. Bueno, bueno. Derecha atrás.